Jóvenes, muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, dependiendo del momento en que estén realizando esta clase, la estén viendo. Y ya estamos en 2021, primero que nada, feliz Navidad, ya algo atrasada, feliz Año Nuevo, y ya viene el Día de Reyes, feliz Día de Reyes también. Y para todos los que cumplan años o ya cumplieron, feliz cumpleaños, también feliz Día del Árbol, Día de la Secretaria, Día de la Raza, Día del Blog Mayúsculo, Día del Perro, del Gato, etcétera, ¿no? Entonces, se entiende. Muchas felicidades, mucho gusto de volverlo a ver, pues, ¿no? Dada, ya saben que es pura carrilla sobre el día del árbol, día de la secretaria, todo eso, ¿no? Entonces vamos a irle dando aquí en compartir pantalla. Y la clase de hoy está muy sencillita, está muy simple. Es una sola página, que es la página 59, ¿no? Entonces, otra cosa. Muchos a lo mejor todavía no están impuestos, o sea que ya entramos prácticamente, pues, el día 4, o sea, mañana. Esta clase la estoy grabando el día domingo para dejárselas para la semana. ¿Por qué la está grabando y no da clase en vivo, van a decir? Bueno, creo que nada, porque yo sé que siendo la primera semana y como muchos ni siquiera sabían que íbamos a entrar ya, todavía están impuestos a dormirse a lo mejor a las 2, 3 de la mañana. No estoy diciendo que todos, ¿no? Algunos. Y levantarse por allá a las 3, 4 de la tarde. Si les pongo la clase, como lo hemos estado haciendo normal, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la hora que sea, muchos o la mayoría no me van a entrar. ¿Por qué? Porque todavía están impuestos al modo vacaciones. El modo vacaciones ya, liquid paper ya se acabó. Pero les voy a dar chance esta semana y nomás esta semana, ya la otra que sigue va a ser clase en vivo ya, con horario y todo, ¿no? Entonces, por cuestión de asistencia o por cuestión de que se espabilen, digámosle. Entonces va a ser clase grabada por esta semana, ¿no? Entonces vamos a ir comenzando. Tenemos el There Is y el There Are, perdón, página 59. ¿Qué es There Is y qué es There Are? Van a decir. El There Is y el There Are, muy sencillo. Ambos significan hay. En modo aseveración o modo respuesta. Porque en modo pregunta, acuérdense que van al revés. En modo pregunta después del primer verbo be, o sea, el is. O el are y luego se pone el there. Aquí viene una pregunta, miren, en vez de there are, viene are there. Ahí está al revés. Y aquí está otra pregunta, is there. Va primero el is y luego el there. Al revés. Esto significa hay, esto significa hay. Es modo pregunta, hay. Modo pregunta, hay. Hay de haber, no de hay como me duele, como el vale, ¿no? Entonces, vamos a irlo viendo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, profe? Van a decir si significan lo mismo. Ahí les va. Fíjense muy bien en el verbo be que lo acompaña al there. El is, there is, está restringido para casos que sean singulares, o sea, uno solo. Y el there are para los plurales, o sea, dos o más, ¿no? Dos, tres, cuatro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, there are varios, there is, uno solo. Igual para las preguntas, is there para uno solo. Are there para varios. Entonces, aquí por ejemplo dice, there is a supermarket. Hay un supermercado. Y there is an opening sale. Hay una venta de inauguración. Ojo con estas palabras, a y an. El a y el an van prácticamente casi casi como una regla no escrita, seguidos de el there is. Significa un o una. Y acuérdense, el A se pone cuando la siguiente letra es consonante. Aquí la S es consonante, por lo tanto, se puso una A. Y cuando la siguiente letra sea vocal, en este caso una O, se pone una AN. A para consonante, AN para vocal. No se les olvide eso. Entonces, there is, hay, y al hay o el AN, un o una. Hay un o hay una. Hay un supermercado. There is a supermarket. There is an. Hay un o una opening sale. Hay una venta de inauguración. Esta nada más dice un o una singular, por lo tanto lleva is. There are. Hay fruits and vegetables. Hay frutas y verduras. Aquí viene una negativa para el is y una negativa para el are. There is not o there isn't. Se le agrega una N, apóstrofe T, there isn't a restaurant. No hay un restaurante. Cuando se le agrega el NT al final,
pasa su significado de hay a no hay. No hay un restaurante. Y aquí lo mismo, su significado pasa de hay a no hay. No hay, ojo con esta palabra, any. En este caso, el any, cuando tengamos una frase negativa, ahí les va el detalle, significa ningún o ninguna. Pero aquí viene otra vez como modo pregunta. En modo pregunta significa algún o alguna. Qué confuso, ¿verdad? Entonces, cuando es negativo, ninguno. Cuando es pregunta, alguno. Ni modo, es algo enredoso, pero así es. There aren't any fruits or vegetables. No hay ninguna fruta o verdura. O no hay ninguna frutas o verduras. Modo pregunta, is there a supermarket? ¿Hay un supermercado? Respuesta sencilla, corta, yes there is, sí lo hay, no there isn't, no lo hay. Are there any fruits and vegetables? ¿Hay algunas frutas y verduras? Yes there are, sí las hay, no there aren't, no las hay. Recuerden la respuesta, si es singular va con is, si es plural va con are. ¿Y qué vamos a hacer aquí en el primer ejercicio? El ejercicio A dice, use the cues, usa las pistas to write complete sentences, para escribir oraciones completas, about, sobre, Fresh Food Plus. El Fresh Food Plus es una cadena de alimentos o un súper o un abarrote ficticio, ¿no? Entonces aquí dice bakery y supermarket. Lo que hay o lo que no hay, a la izquierda, aquí, de esta parte de aquí, todas van a ser positivas en este caso para ahorrarnos complicaciones, no van a ser oraciones positivas. Lo que debe haber a la izquierda de la diagonal y la parte del súper o la parte en donde deben de estar a la derecha de la diagonal. Por ejemplo, bakery, panadería, supermarket. Aquí dice, debe haber una panadería en el súper. Aquí dice, there is, hay una, a bakery, panadería, at, en el o en la. Ojo con este at, de. Este at, de, prácticamente como una regla, ahí les va, pueden ponerlo aquí entre esta y esta. Aquí igual, entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta. Muy sencillo, muy fácil de hacer. Entonces, bakery, o sea, el lugar, luego un at t y luego, perdón, otra vez, perdón, me enredé un poco. Bakery, lo que debe haber. Aquí está. Obviamente que primero vamos a irnos con el there is, o el there are. Todos van a comenzar con there is o there are. Ahí les va su primera pista. There is o there are. Bakery, panadería, hay una sola, por lo tanto es there is. Aquí la segunda yo casi se las voy a regalar. Donuts, donas, plural. Hay varias, por lo tanto va a llevar there are. La segunda va a comenzar con there are y luego va a llevar lo que hay, donuts. There are donuts y luego le ponemos el at t. There are donuts at the, y ¿dónde están? Bakery, en la panadería. There are donuts at the bakery. Hay donuts en la panadería. Entonces, de nuevo, la manera de hacerlas, regla. Va primero que nada un there is o un there are. Si lleva un there is, van a ponerle un a o un an, dependiendo de si la siguiente letra es vocal o consonante. Si lleva there are, no es necesario. Y no se debe de poner, porque estaría incorrecto. There is o there are, o there is a o there are. Luego, lo que esté a la izquierda de la diagonal, o sea, el objeto o situación o lo que sea. Luego, van a ponerle después de este, van a ponerle un at y el lugar. Esa es la regla para hacer esto. No lo escribí el pizarrón porque me lo voy a sacar el pizarrón virtual en este caso, ¿no? Igual, está muy sencillo, muy fácil de hacer. Aquí dice, ejercicio B, dice, take turns asking and answering questions about a similar supermarket in your area. Aquí, eso de tomar los turnos contestando y respondiendo preguntas sobre un supermercado del área está como que pues casi no hay súperes en nuestras comunidades, ¿no? Sí hay a lo mejor que la Aurrera, que la Ley Express, que lo que sea, pero están como que muy sencillitos, ¿no? Casi son abarrotes grandotes. Entonces no nos vamos a meter mucho en eso. Lo que vamos a hacer para reemplazar esta actividad aquí, yo la voy a cambiar. Aquí vienen 5. Ustedes hagan otras 5 así parecidas a esto, pero háganlas de otro súper, el que ustedes quieran. Dígase la Ley, dígase el Walmart, dígase el Bodega Aurrerá, dígase, y no es propaganda para nadie, ¿no?
El súper que ustedes quieran. Voy a ponerle, por ejemplo, en vez de Baker, ustedes le pueden cambiar, ponerle a lo mejor, por ejemplo, ¿a qué le puedo poner? Una butchery, una carnicería. Hay carnicería en la Ley Express, por ejemplo. O hay sección de juguetes, por ejemplo, en Aurrera. Ustedes le pueden cambiar ahí como ustedes quieran, como ustedes gusten, y manden siempre cuando hagan otras 5 oraciones parecidas a estas o en este estilo. Esto de aquí, no. Esto estaba muy redundante, ¿no? Entonces, otras 5 en su libreta, obviamente, ¿no? Y el último ejercicio, que era más de lo mismo, pero más preguntas, aquí no nos vamos a meter mucho en eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí para que practiquen y se reactiven después de tanto tiempo de estar inactivos por las vacaciones y con el frío este que está haciendo, pues más inactivo están. Aquí vienen varias frutas. Se supone que tenemos que hacer preguntas de, ¿hay avocados? Bueno, ¿hay aguacates en tu imagen? ¿Hay piñas en tu imagen? Aquí ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Son 7 frutas. Yo quiero que me pongan, y esto para que practiquen, otras 20. Las que ustedes quieran. Pueden ser frutas o verduras. Me pueden agregar verduras ahí. Y las va a hacer en su libreta. Por ejemplo, va a poner sandía. Igual, watermelon, apple, manzana, mango, es igual mango. Así vayan a poner una lista de 27. ¿Por qué 27? Porque va a poner las 7 que vienen ahí, 2, 4, 6, 7, y otras 20 que ustedes agreguen en su libreta y qué significa ahí por un ladito, ¿no? Así de simple y así de sencillo está el ejercicio 2 de esta semana. Entonces, aquí, primer ejercicio, estas 5 de aquí más 5 que ustedes agreguen, y segundo ejercicio, la lista de las 27 frutas y verduras. Si quieren cerrarlo 30, lo pueden hacer, pero con 27 está. Póngale el número nada más. Póngale 1, manzana, 2, fresa, 3, kiwi. Porque si no me los pone el número para estar contando el profe cada uno de todos los trajes que ustedes. A ver, 1, 2, 3, 4. Para ver si están los 27, pues ahí me van a hallar. Entonces, por facilidad y por eficiencia, hay que ponerles número. Y eso sería prácticamente todo lo de esta semana, ¿no? Entonces, no se les olvide, igual que siempre, igual que el semestre este, que seguimos cursando por causa de que se desfasó por el COVID, la tarea antes del día viernes a medianoche. Y nos vemos, si Dios quiere, ya la semana que entra en clase, en vivo por el Zoom, a la misma hora de siempre y por el mismo canal. Pasen una muy buena semana, jóvenes.